Me parece una genia. Es mi mejor prima, es re buena onda. Bueno, Poppy es muy divertida, siempre con una sonrisa. Es una divina, es una genia. Y la verdad que transmite mucha alegría. Es cariñosa, te demuestra el cariño, te abraza, te da besos. Es una estrella, le gusta figurar. Baila, canta. Es muy especial, tiene una personalidad muy fuerte, sabe lo que quiere, siempre supo lo que quiso. A las 12 de la noche, días de semana, está cantando en la ducha. No me la aguanto. Está todo el día tirada en el sillón, con el celu, escuchando música. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vos me vas preguntando? Dos minutos, tranquila. Cantando. Cantando, exactamente. Es una maravilla de persona. La verdad que es increíble. Que canta muy bien, como dijo Feli, canta muy bien. Yo la dormía de chiquitita en Punta del Este, que nunca supe si era que se dormía porque yo le cantaba y le gustaba, o para no escucharme más se dormía enseguida. Y la primera vez que la vi a Poppy, se acababa de bajar del auto dormida, completamente dormida. Esa fue mi primera imagen. Básicamente, duerme. Y está todo el día echada, está todo el día tirada. Poppy es lo más vago que vi en mi vida. Tiene fama de ser muy vaga. Pará, ¿podemos frenar un toquecito esto? Es muy vaga, siempre está en la cama viendo tele. La segunda imagen que tuve fue una noche que vine, y estábamos con Sol mirando la tele y apareció Poppy. ¿En pijama? Después lo. No, es todo, es la única parte que va a tener. Una bata, una Pearl Crumble caliente y un vaso de leche.
abrís la puerta y están durmiendo ella y Tati, su amiga. Vamos a estudiar. Abrís la puerta y están las dos, manta, cuarto negro, durmiendo. ¿Que estudie más? ¿Que estudie más? Está todo el día con el control remoto, tomando coca, con el teléfono a full. Me estás matando. Con esa pregunta me estás matando. Me encanta porque siempre la acompaña su celular. No habla por teléfono, manda mensajes. Tiene un poder de conversación terrible con su teléfono. No hace nada de lo que le pido y me manda de acá para allá, buscame, tráeme, vení, andá, me olvidé tal cosa, tráemela. Es una Mariana Nanis. Quiere ser perfecta en las fotos. Está conectada con el placer a morir. Sofía es lo más, es la Nani. Porque no me hace caso, no me da bola. Tiene ese carácter emprendedor. Es súper alegre, ahora la adolescencia le está golpeando un poquito. Sofía ha cambiado mucho, ¿eh? De chiquita era una chica muy divertida, muy, muy cariñosa. Y ahora a los 15, la cercanía a los 15 le está poniendo un poquito egocéntrica. Lo que era virtud se está poniendo medio en defecto. Bueno, en esta época llegando a la adolescencia es todo lo contrario. Un poquito caracúlica. El mal humor a veces, pero bueno, nada, cosas que en la convivencia se dan. Sí, no salen las cosas como ella quiere y pone por ahí un poquito de cara de culo. Se fija mucho en lo que siente ella. Y me parece que realmente es una virtud. Como papá no puedo, creo que no existen palabras en el mundo para describir lo que representas para mí. Sabes que te quiero mucho, te quiero como si te hubiese visto nacer. Lo estuviste re esperando y la verdad que te mereces todo, de principio a fin. Te adoro, que estoy orgullosa de la hija que tengo. Es un lujo ser tu madrina y te deseo toda la felicidad del mundo, amor. Agradezco muchísimo mis 4 hijos. Que seas re feliz y que puedas hacer todo lo que vos quisieras en tu vida. Feliz cumple, bombón, que lo pases espectacular. Estamos esperando este día hace un montón, así que lo vamos a pasar bomba. Y disfrútalo, que 15 se cumple una sola vez. Tu alegría es una característica primordial en esta familia. Te quiero, amor. ¡Mua! Nos vemos en la fiesta. ¡Vieja!